Un factor fundamental para poder disminuir la pobreza es el tema del ingreso. La gente tiene que ganar más, es parte de lo que mide Coneval, y el tema de la seguridad social. Apenas hace 2 días anunciamos la instalación de 7 nuevas empresas en Yucatán, una inversión de alrededor de 5.300 millones de pesos, 10.000 empleos directos nuevos, 30.000 empleos indirectos, y de estas 7 empresas, 4 se van a instalar en el interior del estado. ¿Por qué decidimos y pujamos para que estas empresas se vayan al interior del estado? Para que pueda haber más ingreso y para que pueda haber seguridad social y la gente de sus municipios pueda salir de la condición de pobreza. Poco a poco la gente que está viniendo a invertir a Yucatán, que estamos saliendo a buscar al extranjero, que estamos promoviendo a nivel nacional, les estamos pidiendo que en la medida de lo posible se instalen en el interior del estado. De la política de desarrollo social, doctor, puesto los documentos a su alcance, bien, de Yucatán. Enhorabuena. Señor gobernador, compañeros miembros del uno de los grandes retos y los grandes... Mario Ejecutivo, el doctor González. En los próximos meses tendremos los votos, tengamos claridad en los objetivos para poder ejercer políticas. Maestro, dice...